Hola, soy yo. En este momento estoy escondido en un cuarto oscuro. Estoy muy asustado por todo lo que hizo ese oso del demonio. Contaré todo esto en una grabadora para que ustedes sepan todo lo que pasó. Todo pasó un día normal. Yo todavía no podía olvidar lo que hizo ese oso maldito. Después de que escapara del hospital porque me iban a poner preso. Escapé y no sabía a dónde ir ya que no tenía nada, lo había perdido todo. Por culpa de ese oso desgraciado. Mientras corría no volteaba atrás por miedo de que me pusieran tras las rejas. Fue cuando se me ocurrió ir con mis tíos y mis primos que quedan ya que uno fue asesinado por ese oso. Cuando llegué a casa de mis tíos, ellos me abrieron y vieron que estaba muy nervioso. Fue cuando me preguntaron, ¿por qué estás aquí? ¿Dónde está tu abuela y qué haces a estas horas? Yo les conté todo lo que pasó, pero yo no les dije sobre el oso ya que no me iban a creer. Solo les dije que un ladrón entró a mi casa y asesinó a mi abuela, y el ladrón me noqueó y había despertado y estaba en un hospital y me culparon de asesinato. Al decirles todo eso, ellos se quedaron impactados por todo lo que les dije y me dijeron que entré rápido para que la policía no me encuentre. Pasaron 2 semanas después de que me mudé con mis tíos. La he estado pasando bien, pero no puedo dejar de pensar y mis tíos siguen preguntando qué me pasa, pero no quiero contárselos. Fue hasta la noche. Al caer la noche es cuando todo empezó. Yo estaba en la sala viendo la televisión cuando alguien tocó el timbre de la casa. Cuando abrí la puerta no había nada, fue hasta que miré abajo y lo que había era una caja con huecos. Yo llevé la caja adentro de la casa. Cuando agarré un cuchillo y con cuidado abrí la caja, y al abrir la caja lo que vi me dejó pálido del miedo. Era ese oso, solo que este estaba demasiado negro, como si hubiera sido quemado. Yo muy asustado agarré el oso y lo boté en el bote de basura. Al entrar a la casa vi de nuevo al oso, pero este estaba en la mesa y veía que me estaba viendo con sus ojos. Quedé pálido del miedo, no sabía qué hacer. Fue cuando mis tíos vinieron y me preguntaron, ¿qué es eso? ¿Por qué hay un oso tan feo en la mesa? Yo le dije que alguien tocó la puerta y fui a abrir y había una caja y dentro estaba ese oso. Al decir eso ellos se quedaron reflexionando, pero ellos me dijeron que botara ese oso al contenedor de basura. Yo hice caso y lancé al oso a la basura y este cayó a la bolsa. Al entrar a la casa apagué la luz de la casa y me fui a dormir. Al dormir me tuve un sueño. Soñé que estaba en mi casa junto a mis padres y mi hermanito. Fue cuando apareció el oso saltando a la cara de mi padre y clavándole el cuchillo en el ojo. Mientras mi padre gritaba del dolor, fue cuando él dejó de gritar y dejó de moverse. Sí, él estaba muerto. Yo no sabía qué hacer, no podía hacer nada. No podía moverme ni siquiera hacer un movimiento. El miedo me impida moverme. Cuando el oso empezó a morder el brazo de mi madre, mientras ella gritaba, sus gritos eran demasiados desgarradores. Ya no podía soportarlo, quería despertar.
Pero antes de despertar, el oso me dijo: prepárate para morir. Fue cuando desperté y vi a lo lejos en la repisa estaba el oso, pero siendo tapado por un libro. Cuando vi eso, me paro. Y lo que hice fue llevar al oso al pozo de un parque que estaba cerca de mi casa. Al llegar al parque, lo que hice fue llevar a ese oso maldito al pozo. Al llegar al pozo, lo que hice fue abrir el pozo, pero lo primero que hice fue levantar al oso y le dije gritando: ¿qué es lo que quieres de mí? Cuando le dije eso fue cuando el oso empezó a moverse y empezó a decir: tú, maldito, eres un idiota, ¿cómo pudiste matarme? Eres un imbécil. Cuando dijo eso, lancé el oso al pozo. Pero este se agarró de las orillas. Al ver eso salí corriendo. Al llegar a la casa, lo que vi fue al oso, solo que este estaba debajo del closet. Fue cuando yo le dije: sé que estás aquí. Aparece oso Teddy. Cuando dije eso, el oso salió de la nada, pero en la mano tenía un cuchillo en la mano. Cuando vi eso, agarré al oso. Él intentaba clavarme el cuchillo en el pecho, pero forcejeaba para que no me lo clave. Fue cuando mi tío entró y vio lo que estaba haciendo el oso. Mi tío empezó a girar, fue cuando el oso se abalanzó hacia mi tío. Estaba intentando clavarle el cuchillo a mi tío. Fue cuando corrí y le di una patada al oso, que lo envió a la ventana rompiendo la ventana. Fue cuando levanté a mi tío y él me preguntó: ¿qué era eso? ¿Por qué ese oso está vivo? ¿Y por qué te estaba atacando? Yo le conté todo lo que ha estado pasando sobre ese oso. Al terminar de contarle toda la historia del oso, él quedó impactado y me dijo: tranquilo, sobrino. Te prometo que te cuídate con toda mi alma. Cuando terminó de decir eso, el oso se lanzó hacia mi tío. Fue cuando agarré al oso y lo golpeé, enviándolo a la repisa, haciendo que se rompa y el oso caiga al suelo y, siendo golpeado por las cosas, incluyendo los objetos que habían en la repisa. Cuando pasó eso, el oso se levantó y se abalanzó hacia mí golpeándome. Fue cuando le quité el cuchillo, pero este me agarró mi brazo en donde venía el cuchillo, haciendo que este volara lejos. Mi tío no sabía qué hacer. Fue cuando le dije que usará el cuchillo para que acabará con ese maldito oso del demonio. Fue cuando mi tío agarró el cuchillo y se lo lanzó al oso, haciendo que este saliera volando hasta el suelo de la habitación. Fue cuando alguien me golpeó por detrás y me desmayé. Al despertar estaba en un cuarto oscuro en el cual veía que solo había varas. Yo dije: hay alguien ahí. Fue cuando oí unos susurros que decían: cuidado, Dano. Detrás, detrás. Tuyo, tuyo. Cuando me volteó, ahí estaba. Ese oso asesino. Fue cuando se levantó y me dijo: no puedo creer lo que hiciste, pero verás lo que te espera. Y le dije: ¿qué hiciste con mis tíos y mis primos? Él me dijo: el estúpido de tu tío era malo coloreando, entonces lo maté de un cuchillazo. Fue cuando vino tu tía y había empezado a gritar y salió corriendo, pero fue muy fácil atraparla, así que la maté con un martillo que tenía tu tío. Y tus primos, ja. Ni se diga. Los maté partiéndoles el cráneo, jajaja, y a ti te agarré y te llevé a la antigua casa. Yo al oír eso me puse demasiado pálido. Fue cuando me dijo: ahora te mataré. Fue cuando él se lanzó y me empezó a morder el brazo. Fue cuando le di un cabezazo, haciéndolo chocar con una pared. Yo corrí. Fue cuando me resbalé y caí en una escalera. Fue cuando me intenté parar, pero mis piernas se rompieron. Fue cuando me tuve que arrastrar. Fue cuando oí que el oso abrió la puerta. Yo estaba escondido en un cuarto oscuro. Ahora estoy escondido en esta habitación oscura. No sé qué pueda pasar. Pero no. No, por favor. No. Thank you.
gemido pero apague la grabadora, pero contaré lo que pasó. Después de que el oso me había encontrado, yo no tenía nada con que defenderme. Fue cuando el oso dijo: "No tienes a dónde ir". Fue cuando al lado mío había un martillo, el cual agarré y se lo lancé al oso. Este cayó al suelo cuando aproveché para escapar. Pero cuando estaba subiendo las escaleras, el oso me agarró del brazo y me empezó a jalarlo, cuando al lado mío estaba agua bendita. Fue cuando la agarré y me empecé a echar al oso. Este empezó a gritar mientras decía: "Desgraciado. Eres un maldito. Ah, ah, ah". Fue cuando el oso empezó a derretírsele la cara mientras gritaba. Cuando vi el alma de ese asesino yéndose. Fue cuando me desmayé. Al despertar estaba en un hospital. Fue cuando vino el doctor y me dijo: "Sufriste un accidente, alguien te partió las piernas, ¿sabes quién lo hizo?", me preguntó el doctor. "Lo único que encontramos fue un oso de peluche quemado". Yo le dije que había venido un ladrón, pero no le quise decirle nada al doctor. Ya han pasado 2 años después de lo ocurrido y me siento libre de haber acabado con ese oso asesino. Siento que no volverá. Siento que todo acabó. Bueno, pero no me quedo nada, no tengo familia ni dinero. Solo vivo en un departamento en el cual pago menos. Bueno, esta es mi historia de cómo derroté al oso Teddy. Somebody